Les falleres majors de València aniran perfectes per fora, però també per dins. La signatura indumentària Margarita Vercher ha sigut l'encarregada de realitzar la vestimenta interior de les nostres màximes representants i les seues cors d'honor. Per això han volgut exposar els cancans i les sinaues en un acte on Sara i Marina feien oficial les parts més íntimes dels vestits regionals. Pues sí, muy contentos. Hoy es el día de hacer la presentación y la entrega. Y la verdad es que estamos muy felices, muy contentos, empieza a llegar la gente y la verdad es que el resultado nos hemos quedado muy satisfechos. Clar que contents. Enguany són els encarregats de realitzar els cancans dels vestits més especials de les nostres màximes representants. Este año vamos a hacer el siglo XIX. Llevarán el cancán y la enagua del traje del siglo XIX, tanto las mayores como las pequeñas. Además, llevarán también una camisola fabricada por la firma. I encara que ve ser que aquestes peces no lluïxen a primera vista, sinó que estan amagades sota les sedes valencianes, és un treball molt elaborat. Pues bueno, este año ha sido el cancán Mirella, con la circunferencia reducida, es con la circunferencia normal, porque es el traje del siglo XIX para dar un poquito más de la aguacada, un poquito más fuerte, pero siendo medio. Y el tema de las enaguas, pues nada, enaguas lenceras, con mucho trabajo, la corte lleva bolillo muy fino y las falleras mayores está confeccionado de forma diferente con musolina y valencier. Unes enaguas que están personalizadas amb els noms brodats. La signatura ha dut a terme un treball al costat d'indumentaristes oficials perquè el conjunt fora perfecte. Sí, claro, esto siempre es responsabilidad, lo haces con todo el cariño, la profesionalidad que tienes, pero siempre está pues eso, que siente bien y los indumentaristas, pues la verdad es que están encantados y van haciendo pruebas y de momento va todo fenomenal y esperando verlas. Així és, després de tot el treball realitzat, l'única cosa que cal esperar és veure-les en el moment gran, el dia de l'exaltació.